Y la obra ganadora del Premio Planeta 2020 lleva por título definitivo Aquitania y su autora es Eva García Sáenz de Urturi. Eva García Sáenz de Urturi es, aquí la ven, saluda al jurado y a las autoridades, es la autora de la trilogía de La Ciudad Blanca, seguro que muchos de ustedes la conocen porque ha vendido 1 millón de ejemplares, es una de las novelistas de más éxito ahora mismo en España. Enhorabuena, buenas noches. Vamos a saludar, por favor, autoridades. Este año, también con motivo de esta pandemia que estamos sufriendo, habitualmente es una de las autoridades quien le cede el premio, esta noche le voy a pedir que lo coja usted misma. Este es su trofeo, su premio Planeta. Por supuesto. ¿Hacemos primero la fotografía? Bueno, si lo dice el presidente. Carmen Calvo se entrega de ese trofeo. Perfecto. La novela ganadora de los premios Planeta de este año 2020 se titula en realidad Aquitania. Es un thriller medieval. Es un homenaje al nombre de la rosa, con todo lo que tiene de investigación medieval. Y también es un juego de tronos fundacional de lo que más tarde se llamará Europa. Me han dicho que no me extenda demasiado porque ahora tenemos una rueda de prensa todo seguido, entonces ya hablaremos del argumento. Pero sí que quiero, como no podía ser de otra manera, dedicar este Premio Planeta 2020 a las 33.000 víctimas, y me emociono, de esta pandemia. Verán, hace un tiempo leí algo que decía: hazle daño a un artista y te devolverá todo su dolor en forma de obra de arte. Y yo pienso que es así, que el mundo de la cultura, el mundo de la literatura, sobrevivirá a esta pandemia, nos explicará esta pandemia y hará lo que sabe hacer bien, que es seguir adelante. En mi novela, la familia protagonista, el linaje de los aquitanos, tiene un lema, que son tres S's, solo sé seguir. Y yo creo que, por una vez, tenemos que la ficción tiene que ir por delante de la realidad. Deberíamos imitar la realidad y hacer lo que hace bien la literatura, que es solo sabe seguir, siempre. Muchísimas gracias a todos. De corazón. Enhorabuena.